Muchísimas gracias por ese panorámico que nos ha dado, tan maravilloso. Vamos a tener ahora un ciclo de preguntas, para la cual el moderador va a ser el presidente del instituto, que es periodista de Radio Martí, columnista de Nuevo Era y conductor del programa de televisión Opiniones en el Canal 17, nuestro queridísimo Pedro Corzo. Muchísimas gracias. Antes que todo, les voy a pedir un favor a todos. Preguntas, no discursos. No discursos. Si las preguntas son 10, 15 palabras, no discursos. El que haga un discurso, con todo respeto, lo voy a interrumpir. ¿Estamos claros? Porque invitamos a una persona para hablar, para dar sus puntos de vista, no para que cada uno de nosotros demos los nuestros. Así que las reglas claras y el chocolate a la cubana. Río Seco pidió la palabra primero. No sé si usted se acuerda de mí. Sí, sí, hermano. Sí. Mi mamá me hablaba mucho de usted, mucho antes que yo lo conociera. Decía, ahí viene el coco y el coco llegó. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que con inversiones capitalistas dentro de Cuba pueda cambiar aquello a una democracia y desaparezca el totalitarismo, la constitución del 76 y todo lo que hemos tenido durante 54 años? Bueno, yo pienso que sí, pero para eso precisamente estaba pidiendo que el exilio sea la caja de resonancia. O sea, hasta que la oposición interna y el exilio no digan que ahí se pueden hacer inversiones, hay que tildar de traidores a los que inviertan con el gobierno. Se puede invertir, pero cuando haya una democracia. Fariña, ya nos conocemos de otra reunión anterior, así que estamos en familia. Mi situación es la siguiente. Como cubano, al igual que usted tenía la intención de salir de Cuba y no se lo permitían, yo como cubano tengo la intención de ir a Cuba y no se me permite. Mi pasaporte está vigente hasta el año 2016, pero no tiene la habilitación. Le pido a ustedes que están dentro de Cuba que lleven a la conciencia del pueblo de Cuba que el gobierno le impide la salida a muchos cubanos dentro de Cuba, pero también que le impide también la salida a muchos cubanos fuera de Cuba. Su opinión. Bueno, creo que nosotros hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Creo que el hecho de que nosotros podamos estar aquí, un grupo de hermanos, otros que van a venir, otros que ya han pasado por aquí, significa que eso no lo hemos ganado. Pero se lo ha ganado el pueblo de Cuba denunciando lo arcaico del régimen. Ahora, es una de las cosas que estaba pidiendo al exilio. O sea, el exilio no se puede dejar omubilar, no se puede dejar engatusar. El hecho de que nosotros estemos aquí, no podemos presentarlo como un gran avance. Simplemente tenemos que decir que es nuestro derecho. Y sí, nos lo permites, pero permítele regresar, permítele a los que están en licencia extrapenal que te han hecho un acuerdo con un notario que se han comprometido a regresar. Déjalo salir, deja entrar a todos los cubanos que quieran entrar, estén contigo o no. Esos son los pasos próximos que tiene que dar el gobierno porque son derechos nuestros. El gobierno no está haciendo nada extraordinario, está cumpliendo con el derecho que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Héctor Gómez. Fariña, ¿crees tú que el capital privado en Cuba, que se crea como se crea aquí en los Estados Unidos, asegurando derechos y propiedades ante la ley, supervisado por el gobierno, sea una cosa en que pueda trabajar los opositores y aceptar que el gobierno entre entonces a un estado de derecho ante la ley para pagar a los que tienen damnificados?
Te estoy hablando de un sistema de seguro aquí en los Estados Unidos. Tú no lo conoces, pero todos los que estamos aquí sabemos que eso es la libertad, la igualdad y el progreso. Vivimos en este imperio, por eso todo está asegurado aquí. La silla que tú estás sentado, está asegurada. Bueno, mire, hermano, yo pienso que al gobierno cubano y a algunos elementos del gobierno cubano se le debe dar, enseñar la carne, pero no dársela. Porque la carne se la pueden comer el día que vayan hacia un Estado de Derecho. El día que ellos se comprometan, de entrada reconozcan a la oposición, tanto la de adentro como la de afuera. Reconozcan que existe, que son cubanos y que tienen derecho a la beligerancia. Tienen derecho a existir. Y que se comprometan a que nosotros vamos a dar los pasos para que el pueblo pueda determinar quién lo gobierna. Si nosotros o otra gente. Mientras, sería una locura invertir. Les recuerdo que el cónsul general de Cuba en Washington estuvo por aquí hace 5 semanas tirando carnadas. En primer lugar, diciendo que las personas de la generación de ustedes, que es la generación de la nostalgia, que es la generación que no quiere morirse aquí, que quiere ver a Cuba, regresen y compren casas. Y eso es una inversión. Y después dijo otra cosa más cínica aún. Dijo que se estaba haciendo una nueva ley de inversiones extranjeras y que iba a ser incluidos los cubanos americanos si eran acordes con la revolución. O sea, están condicionando la inversión y el capital. Por lo tanto, eso nos da algo así como que ellos están, diríamos, apurados, porque estos, sus eternos enemigos, sean los que le saquen las castañas económicas del fuego. Y es lo que no podemos hacer ahora, es lo que tenemos que condicionarle. Usted quiere que nosotros invertamos, bien, haga esto, esto, esto y esto. Si no lo haces, no vamos a invertir. Y ahí debemos ser como un solo puño. Y al que lo haga, hay que decirle, eres un traidor. Se llame como se llame. Quique Encinoso. Quique. En Polonia existía una fuerza paralela al gobierno que era la Iglesia Católica en el país más católico del mundo, con un papa que en aquel momento era polaco. La percepción de nosotros aquí en el exilio es que la Iglesia en Cuba, por lo menos mi parte, es extremadamente entreguista. ¿Cuál es la visión interna en la isla de ustedes? Bueno, no estoy totalmente de acuerdo con el primer enunciado de ustedes, con todo el respeto que me merece, porque soy un admirador de sus libros. Según la visión de los polacos, ellos veían a la iglesia como aliado. Ellos sí le crearon el Partido Agrario, que era un partido que estuvo manipulado todo el tiempo por la seguridad del Estado, incluso de polaca. Incluso ellos después, cuando lograron acceder a los archivos y a las confesiones de los oficiales operativos de la seguridad del Estado, era así. Creo que en la segunda parte de su pregunta, para nosotros, la iglesia la dividimos en 3 partes. La alta jerarquía católica, el clero medio y la feligresía. La feligresía, indiscutiblemente, que está con la libertad de Cuba. El clero medio, aunque tiene mucho miedo, pero está en su mayoría con la libertad de Cuba. Y la alta jerarquía católica, y hay que decirlo por nombre y apellido, está dividida, pero la jerarquía católica funciona como un ejército. Lo que diga el general es lo que se hace, aunque los coroneles estén en desacuerdo. Nosotros tenemos obispos valientes,
como Dionisio Gacibáñez, como Manolo de Céspedes, de Matanza, como Arturo González Amadores de Villa Clara, que nos visitan, nos asumen, se solidarizan, pero tenemos personas como el Cardenal, que están totalmente vendidos al gobierno, y se lo hemos dicho en su propia cara, y no hemos aceptado nunca conversar con ellos. La última vez que hablé con el Cardenal fue cuando le entierro a Osvaldo Payá, que le dije que si se atrevía a hablar algo del difunto, lo iba a emplazar públicamente delante de todo el cuerpo diplomático y toda la prensa extranjera. Y él me dijo, no, no, hijo, no, yo no voy a hacer eso. Pero nosotros consideramos que el Cardenal, de entrada, es un traidor a Dios, porque está en componenda con el anticristo. Es un traidor a su patria, porque quien esté con Fidel o le haga huevo a Fidel aborrece a Cuba como nación, y es un traidor a sí mismo porque fue prisionero político en las humanas, y eso se lo hemos dicho, pero no se lo he dicho yo nada más, se lo ha dicho las damas de blanco. A mí me consta que Laura Poyán, Berta Soler, Alejandrina García Rivas se lo dijeron. Entonces, nosotros lo que estamos y quisiéramos contar con el exilio para esto, estamos promoviendo una carta por parte de Dagoberto Valdés, que estamos pidiendo que el derecho canónico se aplique en la persona del Cardenal, que ha cumplido 75 años, es necesario que descanse y que ponga a otro. A ver qué pasa. Pero en Sinosa consideramos que tenemos que crear un estado de opinión tal con respecto a la Iglesia Católica, que cuando vayan a poner al próximo sea una persona más comprometida con los reprimidos y mucho menos comprometida con los represores. Y ahí hay obispos que están más comprometidos con los reprimidos que con los represores. A esos es los que tenemos que promover y exigir que sean puestos. Ramiro Gómez. Muy bien. Va a ser sobre los 5 puntos que plantea el UNPAC. Pero haciendo una historia rápida, desde que nosotros comenzamos... No es un discurso, Pedro. Bueno, voy a hacer... Tú eres de la familia, tú eres el que menos discurso puede dar aquí. No, yo sé que tú estás en contra mía, pero... Total. Mira, Coco, escúchame. Desde que empezamos a luchar en el 59, que el comandante de Huermato se viró y nos viramos todos, éramos nacionalistas, democráticos y cubanos, nos acusaron de lo mismo que lo acusan ustedes exactamente. ¿Cómo usted? Y queríamos dialogar para que hubieran elecciones. Voy a la pregunta. Llevamos 54 años tratando de que el gobierno dialogue y ellos dicen que nosotros somos mercenarios, que nunca lo fuimos, del gobierno norteamericano, y que ellos dialogan con los jefes de nosotros que son los americanos. ¿Qué probabilidades el Coco Fariña le da a que el gobierno, cuando vea los 100.000 hombres que yo aspiro, porque amo eso que tú estás diciendo y estoy llamando, ¿qué probabilidad hay de que eso suceda? De que ese gobierno diga después de 54 años, sí, vamos a dialogar con usted. Bueno, creo que mientras esté en el poder Raúl Castro, eso es misión imposible. Entonces, ustedes tendrían que estar preparados para que nos masacraran y actuar en correspondencia. Y exigirle a los gobiernos democráticos que actúen en correspondencia. Porque si a nosotros nos matan, cuando salgamos para las calles y ocurre como ocurrió en China, morimos por gusto. Ahora, si a nosotros nos matan y la presión internacional logra que se bloquee a Cuba, se bloquee aérea y navalmente, y se le dé un ultimátum de que tienen que dejar el poder o son invadidos,
Si ustedes logran eso, la muerte de nosotros no es por gusto. Eso es lo importante. O sea, pero la violencia la tiene que promulgar y la tiene que ejecutar el gobierno. Nosotros siempre tenemos que hablar de paz. Ahora, la paz no quiere decir pacifismo. La paz quiere decir que vamos a sentarnos en las calles a cerrar el tráfico, a paralizar el país y a que te tienes que sentar a dialogar con nosotros. Si nos mata, es tu problema. Y es la responsabilidad de los que detentan el poder. Ahora, si cuando nosotros logremos llenar las plazas de Cuba, están otra persona que no sea Raúl Castro, es posible que tenga que sentarse. Ahora, no nos vamos a sentar a decir, coño, qué bien es usted, qué bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. No, no, no. Dime cuándo vas a hacer elecciones libres con supervisión internacional, directas y secretas. ¿Cuándo le vas a entregar al pueblo su soberanía? Un pueblo no es libre hasta que no puede elegir a sus propios gobernantes de manera periódica y sin presiones de ningún tipo. A eso es lo que tenemos que llevar a los gobernantes. Si ellos lo aceptan a las buenas, felicidades. No habrá derramamiento de sangre. Si ellos lo aceptan a las malas, el exilio será entonces quien juegue el papel fundamental. Chely. Cuando semanas atrás tuvimos nosotros la satisfacción que tú te reunieras con nosotros en casa del compañero Félix Rodríguez, con el presidente de la brigada. Chely, la pregunta, Chely, la pregunta. La pregunta viene de esto. Cuando te reuniste con nosotros, este punto que te voy a preguntar se trató. ¿Cuál es, en este momento, en general, la visión del pueblo respecto a nosotros, al exilio? No ya, por ejemplo, el caso que hemos experimentado nosotros de mercenarios, sino en general, la visión que existe en el pueblo respecto al exilio o a los que luchamos, a que estamos en el exilio. Yo considero que Fidel Castro es un tipo inteligente. Hay inteligencias benditas e inteligencias malditas. Yo creo que Fidel Castro es una inteligencia maldita esa de bibliografía. Pero las personas, por muy inteligentes que sean, cometen errores. Fidel Castro cometió un error craso, 1977-1978, él estaba fajado con los rusos, porque los rusos querían que se retirara de Angola, ya se había ganado la guerra de Angola, pero Fidel Castro necesitaba alimentar su egocentrismo y quería permanecer en Cuba. Disculpa, que las tropas cubanas permanecieran en Angola. Y los rusos le quitaron el dinero de la incursión a Angola. Fidel Castro cometió uno de sus peores errores, que fue abrir a la comunidad. Hay que pensar cuándo la comunidad y después de la comunidad. Tácticamente, Fidel Castro ganó, pero estratégicamente perdió. Tácticamente ganó porque ya la mayoría de las personas que estaban condenadas a 20 años, estaban en 3 o 4 años, salían. Que son la mayoría que estaban aquí. Y él no los quería ustedes bajo ningún concepto dentro de la sociedad cubana. Yo le recuerdo el caso del comandante Hugo Mato, que cumplió y le dijeron, o te vas o te volvemos a meter preso. No, pero ¿qué condena? La que se nos ocurra. Porque ustedes no podían formar parte, según la visión de Fidel Castro, de pronto 15.000, 30.000 anticastristas en las calles de Cuba, era un peligro para él. Tácticamente él salió de ustedes a través de esa amnistía, pero cometió un error, que fue que por primera vez el pueblo cubano vio al exilio, vio a la diáspora, que a mí en los camaritos me decían que se estaba muriendo de hambre, que ustedes le pedían permiso a los americanos para tirarse fotografía al lado de los carros, que era $5, que era $10, se lo dejaban montarse adentro del carro,
que eran $15 y lo dejaban entrar adentro de las casas de los americanos, con jacuzzi, con esto, con lo otro. Eso nos lo decían a nosotros y nosotros no lo creíamos. Pero cuando las personas del exilio y de la diáspora cubana empezaron a regresar y todo el mundo estaba gordito y rosadito, todo el mundo se dio cuenta que no había hambre. Y a partir de ahí comienza una batalla donde cada día más los cubanos se dan cuenta de que aquel tipo de sociedad no sirve con las virtudes que pueda tener. Y esta sociedad es la que sirve con los defectos que pueda tener. Pienso que el intercambio entre cubanos, aunque el gobierno castrista pueda salir favorecido con 2.000, 3.000 millones, es muy costoso. Porque lo que yo logro hacer en mi barrio La Chirusa o en mi barrio El Condado, en 3 años, una persona que venga de esta diáspora, rosadito, gordito, diciendo que si no recoge, si el alcalde Jayalía no recoge la basura, no sale más alcalde. De que aquí las bicicletas no hay que ponerlas con cadena. Aquí no hay rejas en las puertas ni en las ventanas. Eso existe en Cuba. Y la gente compara. Calculando, yo considero que entre el 95 y el 97% de la población cubana sabe que aquello no sirve y que hay que caminar hacia algo parecido a esto. Pero hay una cosa que se llama la paralización por el terror, que es lo que no nos deja. Se están produciendo protestas sociales, no protestas políticas, protestas sociales por parte del pueblo de manera espontánea. Pero si uno hace una introspección de cómo comenzó a hacerse opositor allá, uno comenzó protestando socialmente y poco a poco fue derivando hacia opositor pacífico. El gobierno tiene claro esto. Por lo tanto, consideramos que una de las cosas más importantes ahora es lograr hacer trabajo de proxeletismo de cualquier manera. Hay hermanos de la diáspora, del exilio, que dicen que allá no van, hay que respetarles. Hay hermanos que dicen que van, hay que respetarse. Pero ese hermano que va debe llevar una visión de que es cubano y debe contarle a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, cómo se vive aquí, con virtudes y con defectos. Yo me he atendido en varios hospitales aquí. Las salas de espera de los hospitales de aquí están mejor que los hoteles de allá. Y no le estoy exagerando. Lo que come aquí una persona que es desempleado es lo que come el director de una empresa allá. Y eso hay que decírselo. Es lo que le puedo decir. Tengo aquí pendiente, si me falta alguien me lo dice, el Yeti, Luis José de la Londrí, Ancheta y Paco. ¿Su nombre era? Tony. Tony. Y Tony, o sea, tengo 5 personas pendientes. Yo quisiera, pues mayor respeto a ustedes, que ustedes me admiran mucho a mí, pero yo pienso que la principal culpable de que yo sea así es mi mamá, que acaba de llegar. Quisiera que le diera un aplauso. Cuando yo salí de mi primera prisión, ella quería que yo me exiliara, me acogiera a refugiado político. Y me lloró una madrugada completa cuando llegué de La Habana, de mi primera prisión en Vallenar. Y al final, como no la podía convencer, yo nada más que le dije, no me hubieses enseñado a ser tan patriota. Esa es mi mamá.
entrego. No, te quedas ahí también. Bueno, les decía que tengo pendiente a Yeti, Luis González, Ancheta, Paco y al señor Tony. Yeti, Raúl Maestre. Gracias. Es la mala costumbre. Disculpe. El exilio completo admira a Guillermo Farina. Mi pregunta, ¿cómo el exilio se puede unir para apoyar, para solidarizarse, no solamente con palabras, sino económicamente, apoyarlo con ustedes? Son los que están aquí exponiéndolo todo. Jenny, la pregunta, por favor. Ya lo digo. Ya la estoy haciendo. Ok. Mi pregunta es, ¿cómo puede el exilio ayudarlo económicamente, unirse todo de alguna manera, porque ustedes se lo merecen, para que con la transparencia que lo van a hacer puedan desarrollar todas las ideas tan magníficas que tienen? Bueno, compatriota, en su afán de enriquecerse, el gobierno cubano ha creado la Western Union. Si usted no quiere donar a ninguna organización de las que están aquí directamente, las personas que nos conocen mandan el teléfono, la dirección, y mandan lo que se pueda. Otra cosa que es la manera operativa es cuando existen recargas para Cuba. Es bueno recargar los teléfonos, se pueden pedir los listados a las distintas organizaciones que hay aquí sin que pase el dinero por las organizaciones, si ustedes no quieren, y pueden recargar. Si ustedes confían en alguna organización, a través de cualquier organización de la que ustedes pertenezcan. Yo pienso que eso es lo fundamental, o sea, la parte de tratar de sentirse como una cofradía. Cuando uno, aunque sea 5 pesos, uno envía. Mira, yo puedo dar 5, tú 5. Mira, ¿a cuánto llegamos? No, llegamos a 200 pesos. Bueno, vamos a mandarle eso. Pero lo que estaba diciendo, es importante que así sea 5 pesos o 5,000 pesos. Hay que darle constancia a ustedes de qué es lo que se hizo. Yo tengo que hacer un papel, poner a todo el que se ayudó, ponerle el teléfono de cada uno de los que se ayudó, ponerle la dirección, para si usted mañana, cualquiera de los que van a Cuba, que usted conoce, que vive en su barrio, que es su amigo, vaya, ve y revísame estas direcciones y mira a ver si le dieron esto de verdad. Ahora, la otra manera es, quien no pueda dar dinero, es replicar todas las informaciones que nosotros emitamos hacia el exterior. Por ejemplo, en el caso de internet, ustedes, si tienen, no sé, 3,000 direcciones más, se las mandan para que se sepa todo lo que está pasando. Eso es una manera también de ayudar. Y otra cosa que nos podría ayudar es, para no perder la costumbre, es hacer caravanas de carro, ¿verdad? Para que nadie tenga que caminar. Si, por ejemplo, hay 6 semanas que llevan dándole golpe a las damas de blanco en Matanza. Y que implica también a los pacos, porque los hombres dicen que no la van a dejar sola y cogen los golpes los hombres también. Bueno, cada vez que eso ocurra, avisarse mutuamente y salir, oye, vamos a salir de por la calle 8 hasta tal lugar, pitando con carteles. Eso es una cosa que pone muy nervioso al gobierno. Ver unido al exilio. Ya le digo, yo estaba con 3 coroneles y 2 tenientes coroneles en un cubículo en Cuba, muriéndome, con suero puesto, y esa gente estaban temblando por lo que ustedes estaban haciendo aquí en Miami. Eso es lo que se me ocurre ahora, así de pronto, hermano. Yo entiendo. Pero hay
muchas personas que no pertenecen a ninguna organización. Yo me refiero a que debe haber alguna organización del exilio, sea el Instituto de la Memoria Histórica, sea quien sea, pero tenemos la obligación de apoyarlo a ti y a todos ustedes que están exponiendo su vida diariamente en Cuba y tratando de desarrollar todos los 5 puntos que acabo de desarrollar. Vamos a la oportunidad porque esto hay que entregarlo un rato. Muchas gracias, disculpa. Pero si no, lo perdemos. Bueno, yo le di ideas. Ustedes después, de cualquier manera, pero lo más importante que nosotros necesitamos es solidaridad. Y que el exilio se convierta en nuestra caja de resonancia. Que cuando pase algo con Cuba, ustedes se conviertan en la caja de resonancia. Luis González, la Nutri. Brevemente, después de una montaña de muertos, después de el Escambray, después de Valle Cochino, después de la clandestinidad heroica, después de 54 años de lucha, después de Tony Cuesta, después de el doctor Orlando Ochi, da la pregunta, Luis Posada Carriles y otros combatientes que han caído y siguen cayendo en el proceso de este exilio histórico. Yo le pregunto, ¿usted cree que la lucha armada, la lucha frontal contra el régimen, la rebelión interna, la rebelión del pueblo, la rebelión popular, hay que desterrarla completamente como estrategia de lucha? Bueno, yo pienso que, y con el respeto de quien no lo crea así, que este no es el momento de la lucha armada. O sea, si hemos perdido esta batalla, es por varias causas. En primer lugar, creemos que la causa cubana fue traicionada por los gobiernos democráticos del mundo, que entraron en componenda con la Unión Soviética para que no se efectuara la liberación de Cuba. Y eso lo sufrió la generación de ustedes. Y eso hay que estar claro. Eso fue así. O sea, no es porque ustedes han elegido una mala estrategia, sino porque no le dieron recursos para llevarla a cabo. Y incluso a muchos de ustedes los amenazaron y los metieron presos en su momento. Bien. Pero Cuba tiene una conformación geográfica de isla. O sea, es fácil aislarla. Y estamos enfrentados a terroristas. Aquí, yo personalmente digo que Luis Posada Carriles es un niño de teta al lado de los terroristas Fidel y Raúl Castro. Esa es mi opinión. Yo respeto la de los otros. Pero si para algo están preparados ellos, es para ejercer la violencia. Ellos se han preparado para ejercer la violencia. Si usted quiere hacer un excelente contra terrorista, usted tiene que buscar un terrorista. ¿Quién es el antiterrorista por antonomasia de Cuba? Ramiro Valdés. El hombre más feroz que había como terrorista fue que tomó la posta en Moncada, fue que pasó a cuchillo a la gente. Ese fue el que creó el contraterrorismo. Nosotros creemos que este momento histórico, donde mundialmente está siendo rechazado la violencia, no debemos tomar ese camino. Respetamos quien lo tome. Pues ya le digo que en lo personal y la Unión Patriótica de Cuba solamente ven los cubanos los castristas y los anticastristas. A nosotros no nos interesa eso ni criticamos a nadie. Porque el gobierno cubano no tiene moral ninguna para hablar de violencia o no violencia, porque asume el poder mediante la violencia y se mantiene el poder mediante la violencia. Ahora, creemos también que sí es necesario prepararse para si se agota el camino no violento. Eso sí es importante, porque entonces el gobierno cubano quedaría como
el culpable es derramamiento de sangre. Y entonces sí habría moral para aplicarles métodos violentos. Por eso le estaba diciendo en una anterior opinión que es esencial prepararse para los dos escenarios. Para el escenario violento y para el escenario no violento. Y ojalá recemos porque sea el no violento el que predomine. Francisco Talavera. Voy a hablar un tema difícil. El problema racial. ¿Cómo ustedes contemplan eso? En Cuba, la segregación racial es el apartheid africano. Bueno, hay una cosa. Desgraciadamente, los americanos nos ayudaron en la independencia de Cuba, pero también impusieron su cosmovisión y crearon el racismo desde la creación de la República. Con el solo hecho de que la mayoría de los mambises eran negros o mestizos, sin embargo, a un general como Quintín Bandera, el único cargo público que hubo para él fue el de barrendero. Y a pesar de tener como presidente del Senado un negro, del primer Senado, que fue Juan Roberto Gómez, todo lo otro era discriminación. Esto indiscutiblemente trajo los problemas de la guerrita de agosto y no podemos obviar esta situación. Ahora, se fue avanzando dentro de Cuba para que esa segregación se fuese eliminando. En lo personal, en lo familiar, mi mamá es sobrina del senador Aniceto Cabeza, que era hermano de mi abuela materna, que era mulato y logró ser senador de la República. O sea, se estaba avanzando. Y Batista fue... Batista, que fue presidente de Cuba, una vez a las buenas y otra vez a las malas, pero era negro. Esto fue capitalizado por el populismo que implica el comunismo. El comunismo sin populismo no tiene razón de ser. Y manipuló a los negros. Esa frase que le dijo Fidel Castro al invasor de Girón en la ciudad deportiva, Palacio del Deporte. Tomás Cruz, que me dijeron que murió en un accidente. ¿Qué tú haces aquí? Y la manera en que le contestó él le dio la medida de que los negros somos iguales. Es como si Carlos Manuel de Céspedes hubiese liberado a los esclavos, a sus esclavos, y los hubiese presionado para que se fueran a ir para la manigua. Si los hubiese presionado es que no los consideraba iguales. Si les dio a escoger es que los consideraba iguales. Fidel Castro, el castrismo, no considera iguales a los negros en Cuba. Los considera como un tributo de que tienes que hacer lo que yo digo porque te di ciertas prebendas. Prebendas que van hasta un punto, pero no hasta el final. Creemos que el problema de Cuba debe dilucidarse ya desde ahora, porque eso puede ser capitalizado. Si no hay un equilibrio a la hora del triunfo, puede ser capitalizado por los comunistas de nuevo, y el segmento negro-mestizo lo puede contraponer contra la democracia. Es una cosa, no tenemos que tener una visión larga con respecto a eso. Sí consideramos que el gobierno cubano es un gobierno racista en su esencia, y lo conozco en carne propia porque en mi primera prisión en Valle Grande, me recuerdo que cuando me tiraban en el piso a darme patadas, me daban con botas rusas, con casquillo de metal, y una me la daban por ser contravencionario y la otra me la daban por ser negro. Y así mismo me lo decía. Roberto Chita. Bueno, primero que todo, creo que me perdonen por hacer la oculta aquí, pero la culpa la tiene mi mejor amigo, Paco Talavera, porque esta pregunta tenía que hacerse en privado. Pero bueno, yo creo que lo mejor que hace la visita a ellos es
que podamos compartir y podamos nosotros, que representamos grupos que están allá con él, como René Montes de Oca, que ya se abrazó con el grupo, y como Saramarta Fonseca, que queremos saber cómo podemos trabajar juntos, y tenemos que trabajar juntos aquí y allá. Y yo, la pregunta es esta: ustedes tienen un programa, ¿qué vamos a hacer cuando ganemos? Porque vamos a ganar. De esa base podemos hacer cualquier unión y podemos empezar a hablar aquí. Y vuelvo a decirle, la culpa la tiene Paco, ponerme bajo la férula de Pedro Corso en este momento. Él quería echar un discurso. Ya lo echó, ya. Ya lo echó. No, no le sé nada. Yo le hice una pregunta. Creo que es importante. O sea, la visión de la Unión Patriótica de Cuba está en un manifiesto en internet, se llama Manifiesto de la Unión Patriótica de Cuba, que fue redactado por el doctor René Montes de Oca Martija, René Gómez Manzano, que fue también el redactor de La Patria de Todos, y ustedes lo pueden ver y después podemos intercambiar. No nos lo han hecho nosotros ayer, y Saramanta está en internet, que quería que hablara contigo y con Antunes para coordinar esas cosas. Está en internet, está en usted pone un Paco en Google y le sale el manifiesto. Pero eso es una cosa, tratarlo ustedes allá y nosotros aquí. Esa es la idea, porque esa es la única forma de trabajar en conjunto. Tony, los 5 puntos que tú pusiste, que están trabajando, porque son políticos. Yo no vi ninguno de ellos como económico. Y déjame decirte, yo te respeto a ti inmensamente. Respeto a Ferrer inmensamente. Respeto a Antunes inmensamente. Tú. Habla un poquito más alto, no soy. A mí eso no es difícil. Yo te respeto a ti inmensamente y a Ferrer inmensamente y a todos ustedes los respeto, y yo creo que la solución está en ustedes, no aquí. ¿Okay? Pero yo no comprendo por qué ustedes están todavía con el asunto de los derechos humanos y los asuntos, cuando, como menciona aquí el señor, le han soltado el paquete de racismo a Morúa, ustedes no lo han captado. Uno, no han tocado el asunto de la doble moneda profundamente, y posiblemente la devaluación del CUC que viene ahora, que lo van a bajar de 25 a 1 para empezar a quitarle el dinero a los macetas. Yo no comprendo por qué ustedes no tocan el problema que todos los cubanos les duele del turismo sexual. Yo no comprendo por qué ustedes no tocan el tema de la transportación tan mala y tan pobre que existe en Cuba. Yo no comprendo por qué usted no toca el tema que la comida está subiendo de precio y los salarios no, y la calidad de la comida está bajando. Yo no sé por qué usted no toca el tema de la cólera y el dengue en Cuba. Es el asunto. Todo el mundo en Cuba sabe que eso es una porquería. Y nosotros seguimos con el asunto de los 30 derechos humanos, tequitequi. Hay que tocar temas sociales y económicos. La dictadura se va a tumbar con economía y puntos económicos. Tú sabes mejor que yo. Hombre, es que él lo dijo ya. Ya, él lo dijo, pero déjame que te responda. ¿Puedes decir? Cariño, bueno, parece que esto, los 5 puntos es para negociar con el gobierno. Sin el cumplimiento de esos 5 puntos, nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de negociación con el gobierno para darle la soberanía al pueblo. Ahora, todo eso que usted está diciendo está contemplado en el manifiesto de los Pacos. Está en internet. Incrementaron la lucha social. Sí, no, todos esos puntos y muchos más, son 47 puntos, están en el manifiesto de los Pacos. Y segundo, te lo digo yo como parte del exilio histórico. ¿Okay? Aquí los que estamos aquí, la mayoría, o estamos muy viejos, o estamos cansados, o estamos enfermos. Y mucha gente aquí han demostrado que tienen, que son, de verdad. Pero la gente que está más activa aquí en este exilio todavía, los que tienen un afán de protagonismo, enfermante. Cuidado con el exilio. ¿Pero cuál es la pregunta? La pregunta es que tú cuentas demasiado con el exilio y la humildad del exilio. Y el exilio cuenta demasiado con la humildad de la disidencia. Y estamos los dos equivocados. Bueno, pero ya estás haciendo una afirmación. Vamos a dejarlo para otra oportunidad y dame una conferencia contigo, pero esto no es por opinión, hermano. Esto es para hacer preguntas. No, yo te pregunto que si tú estás de acuerdo con ese enfoque.
Bueno, yo pienso que el hecho de que por ser cubano tengamos problemas de enfoques, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, y porque a veces el protagonismo haya dado al traste con el proyecto unitario, no quiere decir que no debamos seguir luchando por obtenerlo, porque entonces caeríamos en lo que quiere el gobierno, que perdamos las esperanzas de que sin él sí se puede lograr la libertad de Cuba. Porque el gobierno lo que está tratando de vender a través de los grupos que están creando como grupos supuestamente opositores es que cualquier cambio tiene que ser con el gobierno y al ritmo que dicte el gobierno. Y es lo que nosotros no podemos aceptar. Entonces, si nosotros llegamos y decimos, bueno, yo no... han fracasado 11 proyectos unitarios dentro de Cuba, de los que yo soy testigo de los fracasos. Bueno, ¿para qué voy a unirme de nuevo si de todas maneras ya fracasó? Entonces, el gobierno es el que gana esa pelea porque te frustró. Y esto, la batalla por la libertad de Cuba, es una cuestión donde no se puede perder la esperanza. Y lo mismo yo digo con respecto al exilio. Sabemos que hay problemas entre grupos del exilio, entre personajes del exilio, pero hay cosas que las unen. Y pienso que si la mayoría del exilio se pone en función de un grupo de puntos, porque yo veo que los mismos exiliados de New Jersey o de Puerto Rico o de Kentucky o de Houston, de distintas generaciones, de distintas proyecciones, unos más a la derecha, unos más al centro, unos más a la izquierda, se sientan en el mismo lugar y discuten. Eso es donde lo único que no pasa es en Miami. Pero no pasa porque ustedes han perdido las esperanzas. Y lo que no se puede perder en esta batalla es las esperanzas. Porque el gobierno juega con nuestras esperanzas. Y constantemente hay que mandarle el mensaje de que hoy me partiste la cabeza, pero yo sigo hasta que se te canse la mano o hasta que me mate. Y cuando me mate va a surgir otro tan cabezón o más que yo. Porque si no, ese lenguaje y esa visión es de derrota. Entonces, el día que yo tengo una visión de derrota, yo recojo mis cosas y vengo para acá. Y me voy para el norte, por una ciudad donde no haya cubano, aprendo un poco inglés y me dedico ahí a vivir. Pero si nosotros estamos dando la batalla, es para ganarla. Y aunque hoy fulano me desprecie, mañana fulano me vuelva a despreciar, fulano pasado me vuelva a despreciar y me diga que no, va a haber una vez que me hace, sí, vamos a hacer las cosas juntos. No se debe perder la esperanza. Es la visión que yo tengo, yo respeto cualquier otra visión. No. Nos quedan 20 minutos. No es una pregunta. El que quiera cansarse, que se canse. Otros no nos vamos a cansar nunca mientras no haya tiempo. Cuando la esperanza se derrumba, los deberes quedan en pie. Seguro. Así decía Pío XII. Vamos a seguir, el señor. Nada más que. Nos quedan 20 minutos y tenemos dos preguntas más. La gran pregunta que te voy a decir es una respuesta. Es que lo que ustedes han hecho, y para que con una respuesta que con todo respeto que se la haga usted, ya el concepto del exilio es que la lucha no está en ellos, sino el exilio que lo apoya a todos ustedes y lo que ustedes todos hagan. Ese es el gran adelanto que han hecho ustedes. Y en verdad, la unión aquí en este exilio que lo han hecho ustedes. Lo que les respondo. Perdón, porque no. Si no es una pregunta, es sí, un puntito. Si no es una pregunta, lo dejamos para después. No, es un puntito. Ok, por favor. En el año 95, todas las organizaciones aquí, porque es verdad que habemos muchas, nos unimos. Que fue cuando Guantánamo y empezamos con desobediencia civil. Aquí sí es verdad que hay muchas organizaciones, pero en todos los momentos todas nos unimos, no hay ninguna desunión y siempre estamos a favor del pueblo de Cuba. ¿Están ustedes preparados para distinguir de cuando el gobierno aparente ceder
en algunas cosas, y yo estoy seguro que tú sí, pero quiero hablarte en sentido general, como una válvula de escape ante una situación que ellos crean que es crítica y que puedan volverse después y echarse para atrás perfectamente como lo han hecho a través de toda la historia en Cuba. Bueno, de entrada, yo no creo en el gobierno cubano. Me lo ha demostrado y se lo ha demostrado a todos los que estamos aquí. El problema es, esto que yo estoy pidiendo, escrutar. Constantemente tenemos que estar exigiendo al gobierno cubano cambia. Y cambia porque es lo que hay que hacer. Pero si cambia aparente. Hay cosas que son irreversibles en la sociedad cubana. Hay cosas que el día que ellos lo hagan, son irreversibles. El día que ellos nos reconozcan como oposición interna, eso es irreversible. Y ahí anda, hay que llevarlo. El día que ellos reconozcan que si ellos tienen que sentar a don Enrique Luzón en una mesa de negociaciones, me tienen que sentar a Lupe Mato. Y si me tienen que sentar a Carlos Fernández Bondín, me tienen que sentar a Luis Posada Carriles. Y si me tienen que sentar a Harry Villegas, me tienen que sentar a Félix Rodríguez Mendibutía. Eso es lo que hay que exigirle constantemente. Que esto es dando y dando y tú no eres mejor. Y eso se da en la práctica. Pero lo importante es que reconozcan la beligerancia del anticastrismo, tanto dentro como fuera. Y en esos cinco puntos está el reconocimiento de la beligerancia del anticastrismo. Por eso nosotros hemos concentrado en esos cinco puntos, en lo que estamos exigiendo, porque esas son medidas políticas, aunque el hecho de que los cubanos puedan, desde el punto de vista económico, participar, además del político, social y cultural, esas son medidas también, pero va llevando al gobierno cubano hacia un Estado de Derecho, porque yo tengo que preguntarle al general, que ahora es gerente de una cadena de hoteles, que mañana diga que es el dueño del hotel, de dónde tú sacaste el dinero para comprarlo. Y para eso tiene que existir un Estado de Derecho. Si no existe un Estado de Derecho, va a ocurrir igual que en Rusia, que se apropiaron de las propiedades y no pasó nada aquí. Eso es lo que tenemos que evitar. A los comunistas hay que combatirlo quitándole el nivel adquisitivo y el poder económico, independiente del político. Es como vemos nosotros la situación. Ingeniero Vaya, y terminamos. En la caja de resonancia que tú hablaste, en que tú deseas que el exilio te ayude, usando los medios informativos, la radio, el teléfono, la televisión, ¿cuál tú crees que sería el más útil para la causa cubana y qué forma tú contemplas que sería esa ayuda? Bueno, yo pienso que todos, no debemos absolutizar ninguno. Todos los medios posibles de ayudar son válidos y nosotros se lo vamos a agradecer y ustedes se lo van a agradecer, porque yo veo que el exilio cubano vive más orgulloso de ser cubano que los propios cubanos que estamos dentro de Cuba. Señores, muchísimas gracias. Le entrego los micrófonos a Carmen. Gracias por haber venido a todos y en particular a Guillermo Fariñas, que yo realmente esta noche he aprendido mucho. Recuerden que los libros y los documentales del instituto están en esa mesa. Recuerden eso. Gracias. Solo eso. Muy buenas noches a todos. No dejen de pasar por los libros para que aprendan más de todo el trabajo que hemos hecho. Te felicito. Gracias.